¿Qué pasa, gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Half-Life 2. Nos encontramos en el viejo banco para destruir una máquina, un cañón de impulsos que hay en el tejado. Aquí nos dan bastantes cositas, pero lo tenemos todo, así que vamos a tope. Y bueno, habíamos llegado hasta aquí, habíamos conseguido desbloquear los accesos al tejado, destruyendo hasta tres generadores que generaban muros de contención, los cuales nos impedían acceder a esta zona. Tío, ¿te quieres callar hasta que? Sube y conecta el paso elevado. Tenemos que abrir todos los caminos para los refuerzos. Vale, sube y conecta el paso elevado. Más ciudadanos, les diré que te busquen. Nos vemos cuando sea, Gordon. Sí, sí, sí. Tú vete con... Tú, vosotros con él. Ayudarle. ¿Vale? A ayudarle. No, 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 no. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Que no. Que os quedéis. Son muy pesados ya en el episodio anterior. Me estoy acordando que en el episodio anterior fueron muy pesados los NPCs. Fueron muy pesados, pero bueno. Va. Lo dicho. Muere eso, muere, muere, muere. Muere, joder. No, a ver, que nos depara este nuevo episodio. A ver si llegamos al tejado y conseguimos detener ese... neutralizar ese cañón de impulsos. A poner ese otro arma porque de este arma no me van a dar munición. Vale, cargando. Otro. Tenemos aquí punto de guardado. ¿Qué cojones es eso, tío? No, macho. Es espectacular el cañón de este arma, eh. ¡No, no, no! ¡Quitaos, quitaos, quitaos, joder! ¡Oh, los ha matado a todos! ¡Bien! ¡Bien! Hay una batalla en la plaza, en los accesos a... Una araña gigantesca, tío. A ver. Vamos a abrir los paquetes primero. ¿Quién dispara, tío? Tengo la parte de esos de ahí abajo. Ay, que me está disparando aquel de ahí abajo. Me cago en Dios. Me cura por aquí. Dejado aquí abajo. ¿Qué me ha cerrado? ¿Será cabrón? ¿Será cabrón? ¿Quién me ha cerrado la puerta? Vale. Cuidado de no asomarse al lado izquierdo. Vale, creo que lo he visto. La va a dar por saco. Nadie le suple, ¿no? Es que desde arriba tiene una posición muy buena para darme.
Este es lo mejor. Vale, vamos. No, tío. ¡Ah, tío! No, tío. No, tío. ¿Qué hace? Está disparando, tío. Ah, ya están aquí. Ya los. Ay, la madre que me parió. Ay, la madre que me parió, tío. Oh, ¿y esto? Ah, te guardan cuando... Vale, vale, genial. Si te matas, te es un guardado. Tiramos la piedra, escondemos la mano.
Vale, vale, vale. Un momento de tensión, ¿eh? ¿Esto lo puedo usar de alguna forma? ¡Quita, coño! ¡No te pongas en medio! Otra vez el zancudo, tío, pero si te maté, cabrón. Joder, eso es imposible. ¿Tengo que venir por aquí? Vale. Vale. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me ha disparado? Bueno, no tengo yo muy claro de que se le pueda matar. A lo mejor sí se le puede matar, incluso con menos disparos. Pero la cosa es que no, a ese no. A ese no, el juego no tiene previsto que tú te pelees con ese. Supongo, ¿eh? Espera, 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 espera. Quita, 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 quita. Quita, sí, quita, quita, quita. Esto. Probablemente el arma más espectacular, este arma, el disparo alternativo. Probablemente el más espectacular de todo el juego. Guardar, vale. Uf, mola mucho, mola mucho la pelea, los NPCs peleándose y demás. Está muy chulo. Evacuar a la gente. Que no es bajísimo, tío. Se va a cagar. Vale. Dejamos un montón de cohetes al cruzar la explanada. Si consigues llegar allí, encontrarás todo lo necesario para acabar con esos zancudos. Sí, ya les hemos dado para el pelo, pero. No tengo munición, gente.
Si no me suministráis munición, no puedo. Ah, tío, es que no, me habían dicho que me iban a proporcionar de todo, tío. Mentirosos, cabrones. Quitaos, quitaos. Bueno, no sé a dónde habrá que ir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué hace? ¿Qué te corta, tío? Ay, por favor. La primera vez, es que es muy difícil la primera vez que se juega esto. No sabe ni siquiera cuánto tienes que golpearlo, ni nada, absolutamente nada. Habían dicho que había de todo, de no sé dónde. Me imagino que se referían a una caja con munición, pero nada más lejos de la realidad. No hay nada de eso. Te van a matar, gilipollas. Cúndete o algo. ¿Yo de dónde saco ahora yo munición por bazooka, macho? ¿Qué hago? ¿La pinto? ¿La cago? Buah, y encima vienen... Interceptación.
Mira, aquí. Vale, están allí lejos. ¿Dónde está el saltamontes? Vale. ¿Qué hace? ¡Guau, wow, tío! Se estoy flipando cómo se mueve este, ¿eh? ¿Es el que? ¿Por qué es el último? No se puede pasar ya por ahí. Dios, no me bugues, tío. Este bicho está aquí, muerto. Y me está bugueando, tío. Y me está bugueando. Ay, por favor. Tío, que no me pase. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cargar la partida entonces o qué? Si me quedo sin munición. Ay, por favor. Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Pero bueno. Vaya mierda, pero. Vaya parte de mierda, macho. Vaya parte de mierda. Vaya parte de mierda, macho. No hay, es que no sé por qué el juego en situaciones absurdas te pone muchísimo los cohetes. Y en situaciones como esta, no te los pone. No te pone una caja, pum, ahí, al lado, ahí, dispara. No lo entiendo, no entiendo por qué hace unas cosas así y otras no. Porque si eso te lleva a equívocos, a estar buscando la jodida caja para dispararlo. No. Oh. Buah, pero cuánto. Es que hace falta. Es que necesitan demasiados tiros, macho. Tío, que lleva ya. ¿Cuántos tiros lleva? ¿Quién me está disparando, tío?
Calma. Tratando de que no nos vea. Se tropezó. El problema es conseguir más. Con esto tengo dos cohetes. ¿Y después qué? Yo creo que con tres más lo podría matar. Pero ¿dónde consigo ahora mismo otros tres cohetes? ¿Dónde? Es una muy buena pregunta. Por aquí, tío. Un solo cohete, tío. Uno. Ya está. No sé si voy a tener con uno, con esos tres. No. Me hace falta otro, tío. Está todo tan, milimetrado. Y ahora de aquí. No te bugues, tío. A ver. Allí no me bugueo.
Estoy tratando de encontrar munición. Uf, ¿y qué otra cosa puedo disparar yo a este bicho? Si no tengo eso... No, no vienen... Tío, pero si es que no hay nada, macho. Es que no hay nada, tío. Es que no hay nada. No sé dónde está. ¿Qué puedo usar? Ah, tío, de verdad. Eso es una putada, ¿eh? No sé con qué dispararle, tío. No sé dónde está... No sé si queda algún bazooka en algún lado y si queda y cómo llegar a él. Ay, que aquí hay otro. Ah, vos no me jodas. Me cago en mi vida.
Pero cómo no vi esto, tío. Pero si es que estoy cegado. Si es que me tengo que ir al oculista, no me jodas. Espérame, Freeman. Voy contigo. Ay, por favor. Pero si es que... pero yo no vi esto antes. Joder, macho. Sabía que había un lugar que donde... Sabía que había un lugar donde me iban a dar las estas, donde iba a haber más esta, pero es que joder. No sé cómo no vi esta entrada, macho. No sé cómo no me di cuenta, tío, de entrar por aquí. Qué barbaridad. Lo siento a todos, que os he puesto nervioso. Porque sabíais que tenía que entrar aquí y no entraba. Chatarra. Vale. Por Dios, espero que no se haya guardado el juego. ¿Ahora dónde hay que ir, campeón? Aquí. Mira, tío, mira. Si va a dar gusto matarlo, ahora sí. ¿Ves? Ahora sí. Hombre, esto es otra cosa. Espérame. ¿Otro? Sí, anda, no os pongáis en medio, No os pongáis en medio, anda, no os des por saco. Hijo de puta, ¿habéis visto lo que ha hecho? ¿Cómo se ha agachado y se ha vuelto a poner de pie, el cabrón? A ver. Bicho del demonio, quita tus sucias patas que me buguean, coño. Vale. Vale, salud. Bueno, más que salud necesito ahora mismo armadura, pero bueno. Bueno, aparte está chula, al final está chula. Simplemente al principio porque te... Yo sé. Es que no lo encontraba, no lo encontraba. Ahora, sabiendo ya cómo se hace, ya la segunda vez pues ya mola mucho más, no te estresa tanto porque sabes dónde tienes que ir y demás. Pero me cago en la leche.
Aquí me he cargado unos cuantos, ¿Qué va a ser por ahí abajo? Sí. Va. Bien, bien, bien. Ah, dan muchísimo. No sé por qué dan tantos. No tiene nada que ver, con el primero. Bueno, lo vamos a dejar justo aquí. Vamos a dejar justo aquí ahora que ya hay un este de paz. Porque se nos ha ido bastante de tiempo tratando de matar a todos estos zancudos. Se nos ha ido mucho de tiempo. Pero bueno, quería que también que quedase todo compactado en un solo vídeo esta parte. Así que, gente, lo vamos a dejar aquí con esta batalla épica. Ponemos punto final a este episodio de hoy. Continuando avanzando hacia Alex y hacia Ale, hacia ambos, a ver si damos con ellos. Like y compartir si os ha gustado, dejad vuestros comentarios, perdón por haberos puesto nerviosos por no saber por dónde ir, suscribiros al canal para más, no olvidéis dar la campanita para notificaciones, seguidme en redes sociales que encontréis en la descripción, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a cuidarse. Adiós.